Campana crece. Padilla transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Tenemos una importante ocupación, quizás un poco más alta que la provincia en general. Nosotros igual tenemos la planificación de poder ampliar esas camas, que eso depende de que empiecen a ponerse en funcionamiento, depende de tomar la decisión o tener la necesidad. Nosotros en este momento las camas que tenemos con médicos estamos arriba del 80%, pero probablemente y ante la necesidad ampliemos las camas que las tenemos. Es una cuestión de tener la necesidad para que los médicos empiecen a trabajar y ampliar esas camas. O sea, tenemos toda la capacidad para dar respuesta, pero eso no tiene que relajarnos y bajar la guardia y bajar la responsabilidad en cuanto a los contagios, porque puede llegar a pasar lo que pasó en otros lados cuando nosotros estamos acostumbrados o estamos con un nivel de cuidado quizás muy temprano y este es el peor momento para relajarnos. O sea, creo que sí, se hizo un montón de esfuerzo. Tenemos que ver cómo se comporta estas semanas cuando hubo mucha más flexibilización y tratar de ser muy responsables para no colapsar ningún sistema, ni el nuestro, ni el de alrededor, porque en definitiva acá la respuesta va a ser municipal, provincial, nacional. La idea es que a nadie le falte su cama cuando la requiera. La distribución en COVID, no COVID, tiene que ver con un tema epidemiológico para que no se contagien. Por eso hay una separación física real y tenemos pacientes separados con COVID y pacientes no COVID. Pero la realidad es que si yo necesito una cama y un respirador, la contabilizamos por eso en su totalidad, pero es un 50 y 50. Tenemos la mitad de las pacientes o casi la mitad de causas no COVID, que van a estar y porque están históricamente y por eso existen terapias intensivas, importantes en todas las ciudades, porque todos los años están ocupados por pacientes que se infartan o tienen un accidente o tienen las causas habituales de uso de terapias.